¡Hola familia! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy estoy en un haul de Shein. Os voy a enseñar un montón de ropa porque me han traído 4 cajas de Shein. Hay de ropa aquí, va a ser bastante largo este vídeo, así que cogeros un café, un té, un chocolate, lo que os apetezca. Y vamos a empezar con este haul. Tema calidad, me ha encantado, como siempre. Sabes que Shein, a mí la calidad me gusta mucho, lo recomiendo siempre porque la verdad, o sea, a mí no me pagan por hacer este vídeo, ni mucho menos. O sea, yo aquí soy libre de decir esto me gusta, esto no, y cuando una cosa no me gusta, pues siempre lo digo. Os traigo código de descuento, ¿vale? Que lo dejo por aquí abajo por si queréis aprovecharlo. También en la cajita de info os voy a dejar un enlace a cada prenda de todas las que os voy a mostrar en este haul y también el código de descuento para que tengáis a mano. Deciros también que este haul va a ser con ropa de mujer y ropa de hombre. Para mi chico también he cogido ropa súper bonita, que también os digo que os va a enamorar los jerseys que hay. Preciosos, chaquetas, todo. Así que bueno, no me enrollo más, ¿vale? Y empezamos dentro vídeo. Me iré probando la ropa a medida que os la voy enseñando. Vamos a empezar por este jersey, que es súper bonito. Es calentito, no pica, o sea, nada de lo que he cogido, me lo he probado todo y no pica nada, o sea, estoy muy contenta porque muchas veces tengo miedo de según qué telas que piquen. La talla, ya os digo que yo he cogido la XS en 2 o 3 cosas, pero siempre suelo utilizar la S en casi todas las tiendas y la S es la que me va bien. Mira este jersey, que la espalda es preciosa porque tiene esta, bueno, esta cuerda para hacerte un lacito. Y muy chulo, la verdad es que he puesto, queda muy bonito. Vale, mirad, este es el jersey. Es muy bonito, súper calentito, muy gustosito. Y me encanta cómo queda, porque la verdad es que con cualquier prenda de abajo lo puedes combinar con cualquier color. Es un colorcito beige y la parte de la espalda es un poquitín abierta y tiene la puertecita esta, que me encanta cómo queda. Súper bonito. Otro jersey que me he pedido es este. La verdad es que me ha dado mucho por los colores nude, colores beige, cremas, no sé, me ha encantado porque me gusta mucho ese tipo de color como queda. Son tonos que puedes combinar muy fácilmente con cualquier otro color y me ha gustado mucho. He cogido este jersey, que también es una pasada. Es trenzado por delante y por detrás y también os lo voy a enseñar porque este me ha enamorado. Este es el siguiente, que la verdad es que es muy calentito. También este se pega un poquitín más al cuerpo y notas como que está tal vez un poco más calentita por eso, porque está más pegadita al cuerpo. Me encanta el trenzado que hace. Hace como un poco de cuello, pero muy, muy poquito. Ya veis que es muy poco lo que hace, pero va bien, porque no sé, es muy... Te sientes a gusto con el jersey. Atrás también es trenzado. Los puños son cerraditos, que yo soy la fan número uno de los puños así apretaditos. No sé, me gusta mucho. Y la verdad es que estoy enamorada, o sea, me encanta. Todo el pedido de Shein, os prometo que de cada haul que voy haciendo, más me gusta todo lo que pido. Voy a pasar ahora a uno de mis conjuntos favoritos. Me lo tenía que guardar para el final, pero bueno. Lo voy a enseñar porque es que tengo varios conjuntos de 2 piezas del mismo color, que estoy enamorada de este tipo de conjuntos. Así que os voy a enseñar este. Son 2 piezas. Es de... Este es de franela y es súper gustoso. Súper calentito, lo más cómodo. O sea, os prometo que estoy enamorada. Este, de verdad, os lo tenéis que pedir. Yo, es mi favorito de todos. Es que es súper cómodo, tiene bolsillos. O sea, gracias Shein por hacer un pantalón cómodo, con bolsillos, estrechito de abajo. Es que lo tiene todo, de verdad. Este conjunto es precioso. La parte de arriba no es corta, que la verdad es que yo suelo utilizar los conjuntos de 2 piezas. Si la parte de arriba del conjunto que cojo es corto, ya me lo pongo, pero solamente por dentro de casa con la chimenea, porque fuera la verdad es que tengo frío. Entonces eso, mucho mejor si la parte de arriba es más larguita, que te lo pones un poco dentro del pantalón y queda súper bonito y va más calentita. La parte de arriba es así y nada, me lo voy a poner para que lo veáis. Vale, este es el conjunto, me encanta, de verdad, es súper calentito y muy muy gustoso. Me subo aquí arriba, vale, para que lo podáis ver mejor. Trae los bolsillos, que para mí esto es un plus enorme, porque para guardar el móvil, las manos. La parte de atrás, pues es un poco más apretadita, pero súper, súper cómodo, de verdad. O sea, me encanta, estoy enamorada de este conjunto de 2 piezas. Otro conjunto más, que este es en color gris y también son 2 piezas. La parte de arriba es también larguita y por dentro es súper calentito. Y perdonad mis uñas, vale, que están fatales, que hace más de un mes que me las hice para Navidad y me las tengo que quitar ya. Mirad qué calentito por dentro. Una gozada. Este es el color gris, los puñitos también son apretados. Este igual, o sea, es que la mayoría son así. Y el pantalón, que también tiene bolsillos.
Este es un XS porque los comentarios ponía que recomendaban XS, pero me aprieta un poquitín. Entonces, si llevas una 36 como yo, os recomiendo de este conjunto pues una 36. O sea, la S. Este es el conjunto en color gris, que es muy calentito y también me encanta, la verdad. Es súper cómodo, muy cómodo con los bolsillos también. De los bajos del pantalón también son estrechitos. Sí, es una pasada. Ese tipo de conjunto de dos piezas me ha enamorado. Ahora voy a enseñar otro conjunto, lo siento, pero ya os digo que hay muchos conjuntos. Este es una maravilla, la tela es súper calentita, gustosa. Parece que tiene que picar, pero no pica nada. O sea, súper calentito, perfecto para ahora. Lo único que este sí que no trae bolsillos, porque es más tipo lana. Los bajos, mirad qué bonitos. Parecen hasta los puños de la manga, ¿eh? Son de los bajos del pantalón. La parte de arriba pues no me la voy a poner en invierno, porque realmente lo he cogido. Más que nada yo me gusta mucho utilizar pantalones cómodos. Por eso me he cogido realmente este conjunto, por el pantalón, porque me ha enamorado. Y he pensado, bueno, la parte de arriba me la puedo poner en verano perfectamente, porque es de la misma tela, pero es crop top. Entonces en invierno yo no me voy a poner esto por mi casa. Pero sí que para el verano me gusta mucho. Para salir para la noche y tal, que refresca un poco más por la telita esta. Súper bonito. Este es el conjuntito, el pantalón es súper cómodo, o sea, es una maravilla. Qué lástima, no sé si se verá muy bien la cámara porque veo que se oscurece. Y la tela es súper calentita, gustosita. A ver, que yo no tengo frío porque estoy con la chimenea, pero en fin. Pero no es en plan de ir con tirantes en pleno invierno, entonces eso. Bueno, pero bueno, ya os digo que la parte de arriba la utilizaba en verano y esta para ahora es perfecta, me encanta. Luego pedí esta chaqueta que es súper bonita. Mirad, la tela es que es una pasada. Es de esta tela, pues súper calentita, gustosita. A lo mejor me repito mucho, perdóname, pero es que es tal cual, lo siento. Así que os la voy a enseñar porque es muy, muy bonita. Vale, así queda puesta. Tiene... Fijaos, aquí tiene los hombros que son súper caídos, ¿lo veis? Pero queda súper calentita, de verdad, es una maravilla. Porque ya no llevo escote por este, ¿vale? Normalmente no suelo llevar tanto escote en invierno. Soy de jersey más normalitos, así. De verdad que es una maravilla esta chaqueta. Cuando la vi en Shein dije, tiene una pinta de ser pues súper calentita y de quedar muy bien con los looks. Y me encanta, tiene los botones. Tiene tres botones, sí. Súper grandotes, mirad. Pero muy bonitos, ¿eh? O sea, es tipo mármol así. Muy chula. La parte de atrás es así. No es ni muy larga ni corta. O sea, la parte de adelante es un poquito más corta que la de atrás. Y es súper bonita. Bueno, las manguitas, los puños así apretaditos. Una maravilla. Ya que estoy, os voy a enseñar esta chaqueta también que he pedido. He pedido estas dos y otra más. Pero bueno, os enseñaré ahora esta. Esta tiene una cremallera en dorado. ¿Veis? Y esta tengo que decir que la cremallera, sí que de esta no parece de muy muy buena calidad, la cremallera de esta, no voy a mentir. No me inspira mucha confianza en plan de que vaya a durar mucho tiempo, que luego a lo mejor me sorprende. Mirad, es así. Esta es así, de un colorcito beige también. Ya veis que todo, la mayoría de cosas que he cogido son en estos tonos tierra porque me gusta mucho. Pero tiene un fallo muy grande para mí, que no tiene bolsillos. O sea, yo una chaqueta sin bolsillos no me había fijado, la verdad. Pero bueno, en fin, no pasa nada. Agradezco mucho que tenga bolsillos para las manos en invierno. Pero bueno, tiene la capucha atrás, que es súper grandota, me parece muy bonita. ¿Veis? Me encanta la capucha, que sea así grande. No es muy larga, tampoco, lo veis que no es muy larga. Pero bueno, es muy bonito el color, me encanta. Y es calentita también, ¿eh? Luego os voy a enseñar este peto, que, bueno, en la cámara veo que brilla un montón, pero no brilla, porque es terciopelo. No se puede apreciar, es terciopelo y es una maravilla. Cuando lo vi pues dije, wow, qué bonito. No tengo ningún peto así en plan largo. A ver, no es de arreglar porque yo lo veo más, lo veis que hace como estas tiras. O sea, no es tampoco tipo chanda, pero para cada día, y eso lo veo yo porque lo veo bien normal. Vale, así queda puesto. Lo llevo sin apretar porque veo que esto se puede abrochar y apretar todo más a la cintura. Pero bueno, ya sí lo veo bien. Mirad, es que creo que la cámara tal vez deslumbra mucho y la realidad no deslumbra tanto. Pero bueno, es muy bonito, súper cómodo. Es que es como si gastas un chándal, pues así. Muy cómodo y calentito también. Es bastante apretadito el cuerpo. Creo que se puede ver. Es tipo, no legging, pero bueno, como un chándal, pues apretadito. Y es súper suavecito, lo toca y es muy suavecito. Se puede abrochar hasta arriba.
me gusta, no sé, es diferente, no tenía ninguno y digo, mira, para cambiar me hacía ganas. Voy a enseñaros ahora otro conjunto de dos piezas que es súper bonito. Es que de verdad todos son una pasada. Es que si me decís que elija solo uno, es que no puedo, porque son todos tan cómodos. Cada cual, pues, es que tiene lo suyo, porque que de verdad que es una pasada. Mira, este conjuntito también de este color. Súper cómodo, no sé cómo explicaros la tela, qué tipo de tela es, porque yo no soy muy buena para eso, pero es calentita, apretadita, no tiene bolsillos, el único fallo que tiene, pero de cintura también es súper cómodo, de abajo, mirar, apretadito, esto es total Pinterest, en plan, que ves así fotos con un conjunto tal, pues total, pues es así, o sea, tal cual. Y la parte de arriba, esta sí que es un poco crop top, pero no queda crop top, porque este al ser alto, pues quedan a la par. Vale, perdóname, pero es que mi peque se ha despertado y he tenido que ir. Nada, vuelvo donde estaba. Vale, lo hemos dejado en ese conjunto de aquí. Nada, me lo pruebo y os enseño cómo queda. Mirad, queda así puesto. Este también es muy cómodo, pero ya os digo que como todos estos conjuntos pues son tipo chándal, pues que son súper cómodos. Vale, mirad lo que os decía, ¿veis? Que no queda así. Pues queda prácticamente uno encima del otro. Este no es muy, muy, muy apretado, porque veis que hace un poquitín de bolsa aquí atrás. Los puños son estrechitos, el color es muy mono, calentito. Este hace un poquitín de cuello, pero no mucho tampoco. Es una pasada súper cómoda, de verdad. Y lo bueno es que al tener estos conjuntos, si al final te acabas cansando de llevar siempre pues las dos piezas juntas, pues puedes separar, ponerte este pantalón con un jersey, este jersey con otro pantalón. O sea, tampoco tienes por qué ponerte los dos juntos si no te gusta. A mí, por ejemplo, me encanta, estoy un poco adicta ahora mismo a esto, pero bueno, que a lo mejor dentro de un tiempo pues digo, oye, pues que me cansa, que cojo y me pongo este jersey con otro pantalón. Mirad, también he pedido esta chaqueta, que os la voy a enseñar así como queda, que es súper calentita. Mirad, a ver si se puede ver un poco así, ¿veis? Es tipo de esta tela que es como con plumas por dentro, pues así, en color negro, porque es que es un básico que siempre puedes combinar muy fácilmente con cualquier color de ropa. Una capucha, que la capucha esta, le puedes poner, a la capucha le puedes poner este pelito de aquí, ¿veis? Que te viene dentro de esta bolsita. Pues si se lo quieres poner o no, ¿veis? Para esto, para engancharse con los botones, o a clic suele ir, y se enganchas alrededor y queda pues más completa, queda como más de invierno. Luego he cogido este peto, o sea, es un peto que es súper mono, muy bonito, porque no tenía ninguno. Es en color marrón y es como de pana, pero no una pana gruesa, sino una pana pues normal, pero tampoco no es muy grueso. Tiene un bolsillo aquí adelante. Esto es en color bronce. La parte de abajo es normal, no es estrechita, es completamente normal. Y me hace mucha gracia porque mi hijo tiene un peto igual prácticamente. Y para hacer una fotito, vale, los dos igual, me parece súper mono. Vale, así queda puesto. Me parece muy gracioso porque es tipo granjero así, con sus bolsillos. A ver, no es estrechito ni es apretado al cuerpo, porque de pierna es bastante... de aquí es bastante ancho, ¿lo veis? O sea, no marca ni nada, es normal. Me lo esperaba un poquitín más cómodo, tal vez en plan de pierna. Lo veo como un poco ancho. No sé, me hubiese gustado que fuese más apretadito de la cintura. Aquí, aunque fuese, que agarrase más aquí. Porque si no me lo noto como muy suelto, no sé. Pero bueno, en fin, para gustos también los colores. Y la última prenda que traigo de mujer, porque luego vienen dos accesorios de mujer y todo lo demás ya es de hombre, pues es un conjunto más, de verdad. Lo siento, porque me pedí muchos conjuntos. Y a los que no os guste veis estar negros, pero de verdad que es que a mí me encantan. Y la verdad es que como es lo que más estoy utilizando, pues es lo que más me he pedido. Bueno, un conjunto que mirar, es uno de mis favoritos. Es súper calentito también, de tela de pelito. No sé si se puede apreciar muy bien. Es de esta tela tipo pelito toda, de osito de peluche. Pues toda es así. El pantalón es súper cómodo, pero súper cómodo, mirad. Es que es una monada con su pelito. Bueno, es súper gustoso. Me lo voy a probar y así veis cómo queda puesto. Vale, así queda puesto. Ya os digo, es que es uno de mis favoritos. Es precioso, muy calentito. Aunque dé la sensación de que es frío porque estás enseñando la tripa. Apenas te enseño, o sea, muy poquito. Hay otros que sí que es verdad que son a lo mejor pues más así, pero este, o sea, prácticamente
Mira, sí, me gusta mucho el color. Espero que se aprecie bien en cámara. El colorcito que tiene me encanta, es que es precioso, de verdad. El pantalón es súper cómodo. Lo único que no me gusta es que no tiene bolsillos, pero bueno, es súper, súper cómodo. De verdad, estoy enamorada. Y bueno, voy a enseñar los dos accesorios que he pedido. Que uno es este bolso, que es muy bonito, en color negro. Trae este pompón de pelo que me parece súper bonito. Por dentro tiene todo este papeleo que trae. Pero bueno, después de este papel, pues tiene varios compartimentos diferentes. Que esto se agradece para poder guardar las cosas. Viene con una cremallera. También le he quitado esto de aquí. Y es así. De tamaño está bastante bien, ¿eh? Porque es grandecito, o sea, cabe bastante cosa. Aparte del bolso, he cogido también unas botas porque me hacía muchas ganas probar calzado de Shein de invierno. Porque sí que es verdad que probé unas sandalias de verano que no me las quiten todo el verano, o sea, literal, me encantaron. Y luego también cogí unos mocasines muy bonitos que me los he puesto pues de vez en cuando porque son un poco más de vestir, por decirlo así. Y quería probar unas botas. El problema es que las botas no me han estado bien. O sea, yo siempre llevo el 39 y en Shein también llevo el 39, que me está bien. Pero son bastante estrechas de aquí, entonces yo a lo mejor tengo el pie más ancho y no me ha ido bien. Entonces es una penita porque son preciosas, mirad. O sea, son súper calentitas por dentro, no pesan, traen justo un poquitín de tacón. Jope, me da mucha rabia porque son preciosas. Todo esto es la ropita de mujer que traigo. Y ahora sí que pasamos a la ropita de hombre, así que vamos a empezar. Toda la ropa de hombre la ha elegido mi chico. Y este es el primer chándal que se ha cogido para él. Es muy mono, se ha puesto, le queda precioso porque toda la ropa ya se ha probado. Este es una pasada, o sea, no es grueso ni fino, o sea, es normal. Y me encanta por la sinasa que está tanto de moda ahora. Con capucha. Viene este. Este es el pantalón. Que dice que es súper cómodo. Que parece un pijama. También tiene las rayitas estas a conjunto con la parte de arriba. Trae bolsillos. Y la talla que se ha pedido es la M. De jerseys y conjuntos se ha pedido la M. Y luego de chaquetas, como en el haul anterior, algunas de las chaquetas eran la M y estaban enormes, se ha pedido todas chaquetas S y equivalen a una M, que es la que lleva pues en cualquier tienda, Springfield, en Mango, ¿no? Eso, llevar la M, pues eso. De ropa, jerseys y pantalones, la M, pero de chaquetas, la S, que como os digo, equivale a una M. Pues eso, este es el conjunto, que los bajos también tienen estas rayitas de aquí. Este es el primer, bueno, el primer conjunto que se ha cogido. Luego, este jersey que de verdad que es precioso y puesto le queda. Que ni pintado, en serio, es precioso. Es todo trenzado, mirad. Es blanco, blanco. Y es todo trenzadito, o sea. Es súper bonito. Perdona por la luz que estoy con el aro, que lo estoy estrenando y estoy pillando el truquillo a esto. Los puñitos son estrechitos. De verdad, es muy bonito. Y puesto le queda. Me encanta. Después ha cogido esta chaqueta vaquera, que es muy bonita, me encantan las chaquetas vaqueras. Y se ha cogido esta en ese, digo, que es que equivale a una M. Y una M, pues una buena M. La parte de atrás es así, muy bonita. La verdad me parece súper bonita. En los puños tiene el botoncito y es así. Luego se ha cogido una sudadera suelta, que es esta de aquí. Tiene dos colores, bueno, hace la parte de abajo gris. Y la parte de arriba como un negro. Sí, sí, iba a decir que es oscuro, pero no es negro. Y de verdad que vista así, no, pero puesta queda súper bonita. Es sencillita porque trae capucha y tal. No es muy gruesa tampoco, pero es muy bonita. Otra sudadera que se ha pedido es esta aquí que pone California. Que, jope, nos encanta. Está ocio, ya lo sabéis. Y desde que estuvimos ahí nos enamoramos. Y bueno, trae dos bolsitos a la parte de adelante. Bueno, de estos que se comunican, ¿sabéis? Pues este tipo de bolsillo. La parte de atrás es lisa, gris, y tiene la capucha en color azul marino. Después se ha pedido este jersey, que es como en un color verde grisáceo, como un verde gris, pero muy bonito. Súper calentito, o sea, es muy, muy calentito. Es tipo lana. Los puños también son apretaditos. Y si también puesto, queda súper bonito. Después se ha cogido esta chaqueta, que es súper calentita, porque por dentro, mirad, es toda de pelito. O sea, es súper calentita, pero súper calentita está la capucha. Es toda negra, los puños también son apretaditos. Aquí abajo también, o sea, lo que es la parte de abajo de la chaqueta también. Esta sudadera que es mi favorita, o sea, es que es preciosa. Y os digo que puesta queda, de verdad, me enamora, o sea, mirad. Mirad, es preciosa, pone USA, pero no en color blanco como se ve en la cámara.
sino como en un color gris. Es que no se ve, no se aprecia en la cámara. Y si apago esto, a ver si lo podéis ver. No sé si se puede ver, pero no es blanco, es como de un color, tampoco se ve. En fin, es como de un color marrón, gris, no sé, muy bonito, mucho, de verdad. Por dentro es de esta tela calentita, así. Esta me encanta, de verdad, es mi favorita de lo que se ha pedido. Luego se ha pedido otro conjunto de dos piezas, que este es todo negro también, porque el otro hacía rayas, pero este es todo... todo liso, en color negro, sencillito. Tiene dos bolsillos, de aquí se abrocha con los cordones. Los bajos son estrechitos, ¿veis? Y también dice que es súper cómodo, que es como si fuese en pijama. Y la parte de arriba, que trae capucha. Mirad. Ah, veo que sí que hace una raya en la parte de arriba, no la había visto. Vale. ¡Ostras! Lo que sí veo que se le pega todo el pelo. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Mirad. Aquí se, no sé si puede ver a la cámara, pero se le quedan los pelitos, ¿lo veis? De este jersey mío, pegados aquí. Esto ya no le da tanta gracia a Joaquín cuando se la ponga. Está más fina, ¿eh? Tengo que decir que la tela de esta sudadera de pantalón es más finita, ¿lo veis? No es felpada, como aquel que dice. Y tiene unas rayas en los bajos de las mangas y aquí también tiene unas rayitas. Y creo que esta es la última, creo que sí, que no me dejó nada. Esta es la última prenda de hombre, que es esta chaqueta. Mirad qué calentita por dentro, o sea, toda de borreguito. Me encanta, en este color como verde militar. Súper bonita, ¿eh? Y jope, que súper calentita y gustosa. Mira, hasta me la pongo yo todo. Mirad, es así. Trae esto aquí, que no me había ni fijado. Me encanta, porque esto en Estados Unidos lo ponía mucho. Cuando íbamos a los parques nacionales y eso, nos solían llevar los que trabajaban allí. Me encanta, súper calentita. Vale, y estas son todas las prendas que os tenía que enseñar en este haul. Madre mía, espero que no os haya hecho eterno, perdonadme, porque intento hacerlo lo más rápido posible. Os recuerdo que tenéis mi código de descuento, que sirve para toda la web de Shein. Tanto ropa de niño, de hombre, de casa, decoración, todo lo que queráis, rebajas también. Os hacen un 15% de descuento. Y eso, que si veis que os caduca, porque este vídeo tiene un tiempecito o algo, pues ir a mi Instagram o cualquier blog, pues en cada vídeo siempre os dejo el código de descuento de Shein. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, familia, este vídeo. Dadle un like, por fin, gigante, para apoyar este vídeo. Si todavía no os habéis suscrito, pues suscribiros, ¿vale? Para no perderos nada de toda la reforma, de la casa nueva, de todo lo que está por venir. Os enviamos mil besos y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Bye.